Paco, dime, Maite. ¿tú sabes que una niña de 16 años puede abortar sin el consentimiento de sus padres? ¿Cómo? Vaya. Pero es que van a la farmacia y piden la píldora del día de después sin ningún problema. ¿Y se la dan? Claro. Es más, pueden ir al médico para hormonarse para cambiar de sexo. Y ahora voy yo a la farmacia, pido ibuprofeno 600. Y me llaman la atención y encima dicen que tengo que llevar receta. Paco, Dime. ¿sabes que el marido de Lucía se fue a comprar pan? No había y se fue a otra panadería. Ni no ha vuelto. Entonces está en panadero desconocido. Paco, desde luego es que no se te puede comentar nada, ¿eh? Paco, Dime. claro, tienes que entender que no podemos seguir así y que esto se acaba, que el matrimonio se ha roto ya. ¿Pero eso por qué? Porque sí, Paco, pero bueno, que yo quiero que sepas que casada contigo he vivido los mejores momentos de mi vida, como aquella vez que tuve 8 orgasmos en una cabaña enfrente del mar. ¿Pero si eso no fue conmigo? Pero estaba a casa contigo. Paco. ¿Qué pasa? Que tengo el conejo hirviendo. Ya, pues ve echándole ya el arroz, que yo es que estoy enmayado. Este día es tonto. ¿Qué? No veas cómo estoy hoy. Estoy que me salgo. Estoy generosa, generosa. Hoy me puedes pedir lo que quieras en la cama. Pues coño, ve poniendo un edredón que no ve el frío que pasé anoche. Confirmado. Este día es tonto. Madre mía, Paco. Que no he hecho nada más que pegoletes en la tele. Es que no era bueno, ¿eh? Vamos a echar un polvete. Bueno, espérate, voy a ver si pongo la radio. Paco, Dime. ¿sabes lo de mi amiga Ana? ¿Qué, Ana? Mi amiga Ana, con 46 tacos, ha conocido a un yogurcín, a un chaval de 21 por Tinder y han quedado mañana por la mañana. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues que no sabe si echar una caja de condones en el bolso o un tape de macarrones y un danonino para el postre. Paco, Dime. ¿cómo llevas lo de la dieta esa que quería adelgazar 5 kilos? Pues la llevo ahí, a ver. Ya solo me quedan 7 para conseguirlo.